dicen los espíritus de los libros que donde dos o más personas amantes de las palabras se reúnen, allí está la poesía. Por eso proponemos escuchar Historia del pan de ayer, de Tony Salazar. Historia del pan de ayer, de Tony Salazar. El poema lleva un acápite de Franco Rivero. Seré todo lo humano que se siente ser al dar de comer a otro humano al costado de mi basura, de los restos de mi propio pan. Al pan de ayer, tremenda patada le daba mi hermano. Una volea justa y elegante que lo impulsaba pérfido hacia el arco mío. Y si era galleta, nadie podía atajar su disparo. Nadie lo detenía porque él con jueguitos lujosos te distraía. Tiraba al cielo la galleta, la paraba de pecho, un golpecito de rodilla, otro de empeine y ¡pum! El balinazo impío que bifurcaba al pan. Que lo mandaba por caminos confusos y lo arrojaba al fin en el fondo del patio. Dos goles al mismo tiempo te hacía y de rodillas en la gramilla, mirando el cielo sucio, festejaba su triunfo. Era falso el poema ese en que mi hermano usaba de pelota al pan de ayer, porque al pan de ayer papá lo sembraba en el patio. Disgregaba en atardeceres, puntitos blancos a su alrededor, y ahí lo veíamos en soledad, dispensando ese pan para nadie. Pero al instante de la migaja brotaban pájaros, gorriones, tordos naranjeros, pájaros que se tiraban de los árboles. Tímidos, intrépidos, suspicaces, y alzaban con sus picos la pitanza. Felices cerraban la tarde, un sacudirse migas de las manos y el alboroto alegre del paraíso. No. No era cierto el poema ese en que papá desmigajaba el pan de ayer para dárselo a los pájaros. El abuelo era quien encendía ese pan en medio del patio y entre ramitas secas y un pasto rubio le daba al fuego su alimento. El fuego, como siempre querendón, se abrazaba al pan y lo apretaba, lo embrutecía y le hacía cosquillas en la panza. Y de la panza, como alma que se eleva, un humo blanco le brotaba al pan, un humo blanco que el abuelo blandía contra la nube negra, contra el corazón recurrente de la nube negra. Contra ese corazón oscuro envía el abuelo su nube blanca y desangraba así la demasiada sed que la mosquitada toda nos tenía. No lo usaba para convocar pájaros, lo usaba para ahuyentar mosquitos. No era cierto el poema en que el abuelo quemaba el pan de ayer para ahuyentar con humo blanco la humareda negra de mosquitos. Mamá era quien lo agarraba y en rodajas suavemente lo arrimaba a la corona del fuego. El calorcito ese que le daba color, que lo volvía oscuro, reseco y crocante, que lo alistaba para el aleteo del cuchillo que untaba con manteca y miel. Un renacido sabor reanimaba a mamá al pan de ayer y lo servía como un cuerpo nuevo. Era mentira el poema ese en que mamá tostaba el pan de ayer y lo servía con manteca y miel. La abuela era quien tomaba ese pan, lo envolvía en su pañoleta y lenta lo llevaba al oscuro de su pieza. Lo entenebrecía así como esos frutos verdes que la tormenta echa, que los chicos traviesos arrancan porque sí y necesitan tiempo a oscuras para madurar. Ella lo guardaba en el vientre de su mesa de luz y con el pan envuelto entre los zapatos aguardaba que madure el día y en el portón resuenen golpecitos de mano de esos chicos de la calle que piden su pan. No mezquinaba la abuela el pan de ayer, lo resguardaba para dárselo a los pibes.
No era real el poema ese en que la abuela resguardaba el pan de ayer para dárselo a los pibes. Éramos rapaces y al vuelo entrábamos a la cocina a despanzurrar la bolsita que pendía del clavo. ¿Qué iba a sobrar un pan? Mi media amiga salvaba su vida de nuestra infancia rapaz. Si la poesía fuera un pan de ayer, un pan al que le queda poca vida y reclama su extrema unción, ¿habría que hacer qué con su resaca atroz? Trozarlo para el buche de la lírica que eleva al paraíso lo fugaz. Patadas lúdicas habría que darle en pleno hígado moral. ¿Desatontarle así el humor mortificante? ¿Qué? ¿Usarlo de proyectil ante la sed de aquellos que desean nuestra sangre? ¿Socializarlo en pequeña expiración en hálitos de tos blanca? ¿Qué? ¿Evaporarle la humedad, la esperanza, el sueño en un solo bocado de fuego? ¿Quitarle muerte? ¿De qué manera? Si la poesía fuera un pan de ayer, un pan al que le queda poca vida. Gracias, Tony Salazar, poeta, amigo, promotor de realidades y fantasías. Te vamos a extrañar. Ya te estamos extrañando. Gracias siempre. Un abrazo, Tony. Thank you.